muchas veces lo que nos fijamos siempre pues en la parte a en la cara bonita de las páginas web y a veces pues eh, deberíamos de fijarnos en lo que puede ser una oportunidad que es lo que no le hacemos caso lo dejamos ahí como son las páginas 404 que es de lo que nos va a hablar Álvaro Torres veterano ya diseñador eh, de WordPress webs desde hace muchos años malagueño pero eh, ya lo ¿También? tenemos ¿También? cerca, lo tenemos por corona. Eh, Álvaro, adelante. Voy a decir algo. Aquí al lado hay un gran profesional y estoy seguro que está dando una gran charla. Y aquí estamos todos nosotros en una charla llamada 404 caca. No os voy a decir nada. A ver, fuera de bromas, ¿quién de aquí sabe lo que es una respuesta a 404? Bien. Casi todo. Por ejemplo, el chico de la camiseta amarilla, ¿qué es para ti una respuesta 404? ¿Cómo? No he encontrado. ¿Y piensas que es una caca? Depende. Eso es muy gallego, a ver, concretemos. Bueno, claro. Para mí las páginas 404 son una caca. Metafóricamente hablando, lógicamente. De hecho, traigo una serie de analogías, o sea, de similitudes, para que veáis por qué yo titulo esta charla la charla 404 Caca. ¿Por qué? Las cuatro, cuatro, la 404 son inevitables. Algo que no debería estar en nuestra web. Pero está. Algo que provoca frustración si no lo encontramos. ¿Quién no ha ido por el parque ya ha pisado? Y no me digáis esto. Algo que cuando está bien hecho es muy placentero. Eso es así. Así que bueno, no solo esto, es que además, ay, cuando analizando, haciendo una investigación, llegué a un punto y dije: joder, es que hay una cosa que, que parece creada por los Illuminati. Es, es un flipe. Yo cuando me di cuenta, os lo voy a explicar ahora, cuando me di cuenta dije, esto es, lo tengo que contar en público. 404. Según estas similitudes podríamos decir que las páginas 404 son el ano de las webs. ¿Vale? Y si nos fijamos, los cuatro son las nalgas, la pirnecilla y el cero. No me digáis que no. Esto es así. No sé si lo Illuminati, pero alguien tuvo. Y bueno, yo para seguir me gustaría empezar con una historia para que entendáis un concepto muy importante. En mi pueblo, en Antequera, eh, hace mucho tiempo hubo un señor que en las fiestas del pueblo comió mucho, 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 comió porra antequerana. Y entonces la porra antequerana es como el salmorejo cordobés, pero mejor. ¿Vale? En realidad es lo mismo que el salmorejo, pero mejor. Entonces, en las fiestas del pueblo se puso a comer mucha porrantequerana y tiene mucho tomate eh, ese plato. Entonces, el señor de repente tuvo un apretón, tenía que irse, salió corriendo, se recorrió todo el pueblo. Claro, la fiesta del pueblo, lleno de gente por todos lados. De repente, pum, buscando, 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 encontró una gruta así a la salida del pueblo, se metió en la gruta y encontró un sitio puf, virginal. Nunca jamás había pisado nadie esa zona. Había dinosaurios por allí volando. Y el señor con el apretón dijo: Bueno, por aquí mismo, pum, 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 pam. Salió de la gruta y de repente pues, se puso a buscar a sus amigos, a contarle lo que había encontrado. Cuando llegó a sus amigos, sus amigos no le creían. Y luego nadie le creía y luego no encontraban la gruta. De hecho, nadie le creyó durante toda su vida. Creó un libro de todas sus frustraciones y, y de un mapa, y a los muchos años, una pandilla de niños rollo, Stranger Things. Encontraron el libro y descubrieron la gruta. ¿Sabéis lo que descubrieron? Esto: un campo de tomates salvajes. ¿Y qué es el concepto que quiero explicar? En realidad, la historia me la ha inventado, pero el concepto que quiero explicar es que hasta de la caca pueden salir cosas bonitas. ¿Vale? Y con esto lo que quiero decir es que amemos nuestras 404. No estoy haciendo la apología a la coprofagia, ¿vale? Que no sepa lo que es la coprofagia es comer caca. Entonces, lo que quiero decir es que las páginas 404 pueden ser una caca, pero podemos sacar algo bonito de ellas. Podemos beneficiarnos de ellas. Podemos hacer, redireccionarlas para que los usuarios, en lugar de frustrarse, encuentren un camino positivo y se lleven buena imagen de nuestra, de nuestra web. Y por eso empiezo, por ejemplo, con la típica 404 neutra, sosa, que no tiene nada. O sea,. Error 404, no encontrado. Un poquillo de vidilla, ¿no? Vale, la siguiente. Alguien que sí se la ha currado un poquito más. <coughs> lo único que han hecho es poner 404 y un enlace a la página de inicio. Ya está. Un poquillo más de vida, ¿no? Tampoco es tan complicado. Entonces, ¿cuáles son los motivos de las 404? Que aquí me lo habéis quitado. Bueno, pues hay varios, ¿vale? <laughs> Los motivos de la 404 son varios. Eh, uno puede ser eh, error de caché en local, en el navegador. Otro puede ser error del servidor. Otro puede ser que haya problemas en el servidor por cualquier motivo, como puede ser el HT Access, ¿vale? O puede ser porque también el usuario en. Eh, en su navegador haya escrito mal la URL, también puede ser porque se haya borrado eh, la página web y entonces el servidor lo que está devolviendo es que no se encuentra la página web, ¿vale? Eso es lo que nos puede decir. Estos son los motivos. Eh, ¿Cómo mejorar la 404? Podemos, desde mi punto de vista siempre, ¿eh? tratar la frustración con humor. Por supuesto, esto teniendo en cuenta que siempre que sea algo que se puede tratar con humor. Si tenemos una web que tratamos un tema muy muy serio, lógicamente no vamos a ponernos a contar chistes en la 404, es lógico. Puedes hacer cross o upselling. Y esto es de decir, bueno, pero si alguien está buscando un producto y de repente se encuentra algún producto que tenga alguna similitud o incluso que esté un poco por encima de, del producto que estaba buscando, pues le puede interesar. Animar a que siga buscando, creando curiosidad. Vamos a ver, si encuentra una página 404 es porque estaban buscando algo concreto. ¿No? Entonces, puedes animarlo a que sigan buscando en la web. Si tú le muestras la página de 404 que estaba antes, neutra, sin nada, ese eh, usuario es muy probable que ya no le interese volver a entrar en nuestra web. Mostrar anuncios. Y seguro que estáis ahora todos pensando en Google Ads. ¡No! ¡Por favor! Si 404, la cosa es que salga el mínimo de veces, pues podemos mostrar anuncios, por ejemplo, de un servicio destacable que nosotros tengamos y entonces llamar la atención en ese momento, ¿vale? Porque si hay cinco veces por día una 404, depende de la web, eh, pues en realidad con Google Ads poco vas a hacer. Eh, mostrar contenido atractivo. Yo qué sé, últimos artículos, artículos interesantes, artículos relacionados con la temática que se estuviese buscando. Se pueden crear muchas cosas. Productos, ¿no? como lo que he dicho antes de upselling, cross-selling, o incluso los productos que más se venden en nuestra web, en nuestro e-commerce. Crear interacciones o juegos. Esto es algo que mucha gente utiliza y la verdad es que es increíble porque. Alguien que está buscando algo de repente se encuentra un juego y se pone a interaccionar con el juego y se entretiene un ratito. Oye, ¿quién no ha visto el dinosaurio de Google que no tiene conexión? Pues ese tipo de cosas son brutales. Y además que son incluso adictivas y crea como un buen rollo y una relación entre el usuario y la web que, vamos, es incomparable. Para mí, elementos que creo esenciales a incluir. Esto no quiere decir que sea algo tallado en piedra, que yo sea fiel en todo momento. No, no. Esto es cosas positivas que yo creo que se deberían de incluir siempre o casi siempre, buscador web, ¿por qué? Porque en realidad la página 404 sale cuando no encuentran algo, pues qué menos que poner un buscador web para que sigan buscando en la web y encuentren o eso y si no existe algo similar, ¿no? Y que sigan navegando por la web. Enlaces a páginas de interés, lo que os comentaba antes, los últimos artículos eh, publicados, los artículos más interesantes, los artículos más leídos, etcétera, etcétera. Seguir el estilo de tu marca, como os comentaba antes del humor también, por ejemplo, si tu, si tu web, por ejemplo, está tratando una enfermedad delicada, pues no te pongas a contar un chiste de lepe. No, en la página 404, no tendría sentido. Elementos visuales con mensaje, yo creo que esto es muy importante en las páginas 404, porque de primera, ¡pum!, es lo primero que te vas a fijar y puede tratar la frustración de una forma muy positiva. Coloca el 404 bien grande para que cuando la gente lo vea, se dé cuenta de que es un error 404. Y explica el qué y el por qué, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el 404, entonces lo lee y dice, vale, esto está sucediendo por este motivo, entonces ya lo entienden lo asimilan y ya no siguen con ese mal rollo de encontrarse una cosa que no era lo que estaban buscando. Ahora os voy a presentar una serie de ejemplos que a mí me gustan mucho, como por ejemplo este de Marvel. Este de Marvel es muy creativo, cada vez que está en una página 404 y recargas la web de Marvel te sale un personaje diferente, lo cual está enfocado a su público objetivo y te dice claramente que hay una página 404, pero luego te suelta un chiste. Hydra ha robado la página desde la base de datos del Shield. O sea, es un chiste que lo entiende la gente que en realidad va a entrar ahí. O sea, que es perfecto. Siguiente. Esta es de Lego. No es que yo de Lego, sino que es de Lego el... Es que soy andaluz, perdón. Entonces, eh, aquí fijaros que no pone nada de 404. Como he dicho, lo que decía antes no es tallado en piedra, no dice nada, pero te fijas primero en el personaje y luego vas leyendo esto y es una especie de story storytelling mezclado entre la imagen y el texto, algo súper creativo. Y luego el buscador está arriba en el encabezado, ¿vale? Que eso está presente, pero no es lo que te fijas, lo primero que te fijas es todo, o sea, te lleva a toda la historia hasta llegar al, al enlace. Muy creativa esta página, me encanta. En esta de Outgrow te explican el 404, lo que es el 404, el enlace a la página de inicio, y luego te ponen uno que si os fijáis, esta sección es mucho más llamativa que esta, llama mucho más la atención, y lo que dice es anima a que, sigue, a que sigan navegando. ¿Qué es lo que dice? ¿No has encontrado lo que estabas buscando? Pues quizá tenemos algo mejor. Y le da, haces clic aquí y luego te lleva a una especie de eh, menú interactivo que te anima a seguir navegando a través de la web. Algo también muy interesante. Esta, esta es una tienda de ropa la cual marca mucho su estilo. Es una especie de juego en la que salen los smileys y tú puedes estar con el ratón y los smileys siempre van saltando, ¿vale? Entonces, puedes ir moviéndolo todo el rato. Y cuando te aburras, le das a la parte de atrás donde estabas, ¿vale? Y, eh, como veis, Está muy marcada la tipografía, algo muy importante en este tipo de webs. Entonces sigue su estilo fielmente. Siguiente, Figma. Una pasada, ¿la veis? Es súper simple, pero es una pasada. Te dice simplemente que está en una 404, neutra, pero si os fijáis, esto aquí lo he levantado un poquito para que lo veáis. Estos son hechos con vectores. Como en Illustrator, en Figma, en todos estos programas. Entonces tú puedes ir interaccionando y crear figuritas con el mismo 404. Algo que me parece fascinante. Diréis, vaya chorrada. No, pues la verdad es que es una pasada. Y ahora la que más me gusta de todas. Esta. Dribble. Esta es una pasada. ¿Por qué? Tiene un selector de color. Y a medida que va seleccionando el color, va cambiando las imágenes con las que se forma el 404 a partir de ahora vaya a pensar que a ver el 404, yo lo sé de a lo que he dicho, eh, la, yo vamos, estoy seguro. Y entonces se va cambiando justo a las imágenes que tienen el color predominante, ¿no? Y entonces luego puedo hacer clic y ver las imágenes una a una, o sea, es que engancha. Yo me la encontré por casualidad y me tiré horas ahí mirando las páginas. Digo, hostia, qué mola. O sea, vas para un lado, para otro, clic, mira cómo mola esta imagen, ¡buah, una pasada. Ahora, el típico debate. ¿Redireccionamos la página 404 a la home? ¿Qué opináis? Venga, quien diga que sí, que levante la mano. Hostia, ni uno. Me habéis sorprendido. Pues claro que no. Redireccionar la página de inicio en realidad es incluso más frustrante. ¿Quién ha visto la película El día de la marmota? Pues es lo mismo. O sea, tú estás buscando algo y de repente, ¡pum!, está en la página de inicio ¿Qué pasa. Lo vuelvo a buscar, ¡pum!, está en la página de inicio ¿Qué pasa. Y no voy a repetirlo porque si no, voy a entrar en bucle. Pero bueno, es que es eso. Eso es mucho más frustrante incluso. O sea, sería mucho mejor que la gente sepa lo que suceda, no encuentre la web, ¿vale? Pues entonces tengo que seguir buscando. Entonces, los plugins de WordPress, que bueno, serán de WordPress, pero no. No lo uséis. O sea, eso es mucho más frustrante. Vuestros usuarios quieren saber qué es lo que está sucediendo. No quieren, si están buscando algo, no quieren encontrarse con lo que no, o sea, lo que le va a dejar en duda, por así decirlo, ¿vale? Como no podía ser de otra cosa, estamos en una WordCamp, estamos tratando sobre WordPress, y entonces os voy a explicar cómo personalizar una página 404 en WordPress os presento tres métodos: uno que es con temas basados en bloques, otro que es con temas no basados en bloques y otro con cualquier tema pero un poquito más avanzado, ¿vale? Esta es la parte técnica de la charla, pero vamos, que es breve. En temas basados en bloques, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer, ¿quién no sabe de aquí lo que son los temas basados en bloques? Vale, bien, entonces tenéis que ir a Apariencia, Editor, Templates, Plantillas. Página 404, ya está. Ahí llegáis a un sitio donde podéis editarla. Tan simple como eso. Temas no basados en bloques. Tenemos tres plugins. No sé si hay más, pero son los que he encontrado así, que más o menos tienen instalaciones activas. El plugin ColorBlitz 404 Customizer. Este plugin eh, permite crear una sección en el Customizer. Para que no lo sepa, el Customizer es eso que basa apariencia. Eh, personalizar, así es que me sale siempre en inglés. Eh, personalizar, y ahí os sale vuestra página en vivo y podéis ir modificando el CSS, una serie de cosas. Pues con ese plugin os aparece una sección que os pone 404. Lleva una parte que hay muchas plantillas que, entre las que podéis elegir y luego personalizar esas plantillas. Podéis subir imagen, modificar texto, eh, etcétera. Una serie de cosas. ¿Qué pasa con este plugin? Que es más limitado. Está, está bien, está chulo, pero es más limitado. Siguiente, Smart Custom 404 Error Page, 404 Page. Este es el más instalado y para los SEOs es curioso que salga justo dos veces: 400, 400, 400, para los que sepáis de SEO. Bueno, total, que eh, este te trae una serie de. Eh, bueno, de. ¿Cómo se dice? de cosas a seleccionar, pero lo más importante es que puedes crear una página y luego seleccionar esa página como 404. O sea, podéis usar el maquetador que queráis, podéis usar el editor de bloques, lo que queráis. Entonces, con ese plugin podéis ponerlo eh, directamente. El plugin de abajo hace básicamente lo mismo que el de arriba. Y además, cuando lo instalé, da un error de PHP de una clase de un archivo que tiene ahí. Entonces, bueno, supongo que lo tendrán que solucionar, pero bueno, lo, a, lo quería incluir porque el número 3 me parece más bonito. Siguiente. Ahora, para todos los temas, esto es lo más avanzado. Tampoco es nada del otro mundo, pero para quien tenga un conocimiento un poquito más avanzado, eh, en realidad, si tenemos un tema hijo, que no voy a entrar mucho en detalle, pero un tema hijo es como. Eh, un tema que lo que hace es enlazarse a un tema padre y nosotros podemos personalizar cierto código del tema hijo y cuando el tema padre se eh, actualice no influye al tema hijo, ¿vale? Es solo eso. Añadimos una página, o sea, un archivo, lo nombramos 404.php y lo añadimos en el, tema, en el tema hijo y ya está. Así WordPress ya automáticamente reconoce que este es la, la página para representar la respuesta 404. Aquí os pongo un ejemplo que podéis ver que he usado GeneratePress. GeneratePress, el tema padre, está cerrado arriba y como podéis ver el tema hijo está abierto y está 404 page abierta. Aquí lo que he hecho es crear simplemente, bueno, esto explicándolo rápido, lo que quiere decir es si eres caco no entres. Eh, aquí lo que dice es el encabezado, aquí dice el footer y aquí, bueno, eh, una acción de... De GeneratePress y el sidebar, y entonces he puesto un H1 que dice error 404 y, un, y una P. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos meter shortcode, podríamos meter HTML puro, estático, podríamos meter lo que nos dé la gana, ¿vale? Eso con esto es como con lo que más libertad vamos a tener. Es un poquito más complejo, pero tenemos mucha más libertad. Ahora, en realidad, ¿qué es un error 404? Un error 404 en realidad no es más que una respuesta del servidor para decir, oye, el recurso que ha solicitado no se encuentra disponible. Y, que, y esto para entenderlo, para los que no tengáis conocimientos medio avanzados, pues es algo así como vamos a decir poner una analogía. Mira, yo voy a un bar, al bar de Paco, y le digo, Paco, ponme una estrella Galicia. Y me dice, no tengo. ¿Qué ha pasado? Yo soy el cliente, Paco es el servidor, que de hecho, fijaros, sirve, ¿vale? El servidor. Yo soy el cliente y me ha dicho, no tengo, error 404. Pero como Paco ha visto esta charla, me dice, pero tengo la 1009. ¿Qué ha hecho Paco? Ha redirigido, ¿vale? Entonces ha habido un intercambio cliente-servidor, ¿vale? Y esta... <coughs> Analogía sirve mucho para entender también porque los errores 404 no solo suceden desde el servidor, también puede suceder desde local. ¿Y qué es lo que quiero decir? Si nosotros tenemos un navegador, puede que el error lo tengamos nosotros, ya sea por el caché. Entonces, bueno, aquí doy una serie de soluciones. Refresca tu navegador con Control F5. ¿Esto qué es? Que lo que hace es refrescar la página. Eliminando las cookies de esa página, ¿vale? Borra toda la caché, porque muchas veces se enquista. La caché es a veces muy chunga. Entonces, pues borrarla. Utiliza la versión en incógnito. Se supone que en incógnito no debería de tener las cookies, no debería de tener influencia de caché, etcétera. No debería, pero a veces, como os digo, la caché es muy chunga. <laughs> Comprueba la URL, porque puede ser que hayas escrito la URL directamente en el navegador y o estoy equivocando de una letra de más, una letra de menos, o cualquier cosa así, ¿vale? Y ahora desde el lado del servidor. Desde el lado del servidor los consejos que doy es más para evitar al máximo posible los errores 404, porque al final son errores, sí, podemos hacerlo lo más bonito posible, podemos hacer, pero al final son errores, tenemos que gestionarlos e intentar evitarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que digo? Comprobar los enlaces externos cada cierto tiempo. Hay muchas herramientas, en Google incluso hay herramientas gratuitas, o sea, tú eh, pones eh, crawlear una web para encontrar enlaces y eh, te hacen auto automáticamente un crawleo y te encuentran los errores 404. Hay muchas herramientas, no voy a entrar en ninguna. Revisar Google Search Console. Google Search Console da los errores muchas veces y también los de indexación, ¿vale? Lo que pasa es que Google Search Console tarda más porque tenemos que esperar al bot de Google, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle. Los DNS bien configurados, ¿qué son los DNS? Los DNS son los o sea, un código que lo que hace es enlazar el dominio o la IP, el dominio, pues por ejemplo, ejemplo.com lo enlaza con el servidor donde está la web, donde está alojada donde están alojados los datos, ¿vale? Entonces, si los DNS no están bien configurados, nos va, es muy probable que nos dé error 404. ¿Por qué? Porque no se encuentra. Porque no está bien enlazado, la dirección no está bien puesta. Básicamente. Revisa los permisos de tu archivo. Esto es un poquito más avanzado. pues Bueno, están los, los permisos de lectura, de, 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 de escritura, etc. Pero lo típico, para que lo haya visto, el 755, ¿no? De, de las carpetas del servidor, ese tipo de cosas. Revisémoslo porque muchas veces puede ser un error... De eh, los permisos de los archivos. Después, reiniciar el HT Access. En, en WordPress, por ejemplo, es muy fácil. Elimina el HT Access, después va a enlaces permanentes, pum, guarda, refresca, pum. Nuevo HT Access creado automáticamente. vale Siguiente, regalito. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo me queda? Perfecto. Eh, regalito, esto es un GitHub de una serie de. una empresa de ingenieros. Que lo que hicieron es crear juegos. ¿Vale? Son juegos para que coloquemos en nuestra 404. Y esto qué es lo que hace. Si os fijáis, voy a esperar a que terminéis las fotos. Hay que ver que esta es la parte que más me ha gustado de la charla. ¿eh? He visto hay muchos móviles. <laughs> pues era una serie de ingenieros que crearon una serie de juegos para ponerlo en nuestras páginas 404 de una forma muy sencilla. ¿Y cómo es? Si entramos en esta página. Que no es esta, también me la... es que ya sé, bueno, luego lo cuento. Entonces vais a entrar a una zona de GitHub que os permite descargar una carpeta, ¿vale? Y esa carpeta la podéis poner en local, en local en vuestro servidor, y luego simplemente poner un iframe e que llame a esa carpeta, ¿vale? O también os permite crear un script. Y ya, o sea, solo es copiar, pegar, básicamente, y lo ponéis en el función PHP. Y entonces, ese script lo que hace es que cada vez que cargáis esa página, carga un juego diferente. Están esos dos métodos, uno un poquito más avanzado y el otro más básico. Y bueno, y hasta aquí. Muchas gracias, pero todavía no he terminado. No, os he visto levantar las manos. Perdonad, necesito a cinco personas, un segundo. Vale, una, dos, tres... Cuatro, cinco, lo siento. Tú tienes que decir... Espera. No pasa nada. Tú tienes que decir... Por favor. Esto te pone ahí. Vale. Se puede acercar si quieres. A ver. Álvaro Torres. No. Es coprófago. Sí, sí, más, me Gra gracias a los participantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Álvaro? Ya respondió la más interesante. ¿Puedes tener como dos páginas 404 según perfil, pero de la, en la misma web alojada? ¿Según perfil qué quiere decir? Si yo tengo una web y un lado de esa web está diseñado para un tipo de cliente y por otro lado tengo otras secciones que son más destinadas a otro tipo de cliente, ¿puedo tener dos páginas alojadas 404 diseñadas para cada uno de esos perfiles? Entiendo que te refieres a diferentes tipos de clientes porque están, eh, eh, o sea, están, han entrado. Sí, o sea, entonces o sea, tiene, tiene tienen los cookies. dos intereses comunes. O sea, sí, pero quiero decir común, pero... Sí, que han accedido a la web mediante usuario y contraseña para reconocer ese cliente. Entonces, los cookies están en su navegador, es lo que entiendo. O si o sea, no, ¿cómo vas a diferenciar a esos clientes? Por intereses nada más, o sea, no tienen registro propio. Claro, pero no. cómo, ¿cómo tú sabes qué interés tiene cuando entran de primera en la web? O sea, tú tienes que tenerlos inventados de alguna forma. Exacto, sí. Por si, ha, por si hace un, un circuito. Exacto, sí. Sería, sería una forma muy peculiar de hacerlo, muy peculiar, pero eh, sí, claro que sí podría hacer. Podrías poner, por ejemplo, mediante variables de URL. Por vale. ejemplo, o sea, dependiendo de dónde venga, puedes crear un código que lo que haga es la URL, poner una variable que tenga un valor y entonces poner, por ejemplo, eh, 404 igual 1 o 404 igual 2 y entonces cuando cargue esa página reconoce lo que pone en la URL y cargue una sí. u otra. Eso vale. se podría hacer, claro. Lo que pasa es que habría que hacerlo con código. No, no creo Nada, que haya no ningún pasó. plugin que haga eso. Vale, gracias. Nada. Hola, ¿qué tal? Eh, quería preguntarte, eh, has, has, hecho, has hablado sobre las 404, pero ¿consideras que las otras páginas que dan error son también importantes, darle relevancia de, en plan diseño y estructura y tal, o, o no? A ver, ¿te refieres al resto de errores 400? Es que en realidad el resto de errores 400 no son tan directos. Para... No, o, otros errores que puede dar de como respuesta, que no son el 404. Sí, sí, pero normalmente los errores de servidor son 400 hasta, el 400, hasta el 420 y algo. Los más comunes son, por ejemplo, el 410, que lo que le está diciendo a Google es que se ha eliminado definitivamente. Entonces es muy útil a nivel SEO. Pero eh, pf, podría usarse, no me lo planteaba nunca, la verdad. Podrían usarse, lo que pasa es que son mucho menos comunes. Son tipo, pues el servidor no acepta una URL tan larga, por ejemplo, hay uno que me parece el 403, 402, no permitido porque no tiene suficientes eh, permisos, eh, 401, 403 creo que era, había una que incluso era 413, eh, que te responde diciendo no soy una tetera y no te puedo... <laughs> <laughs> ah, esa. Mira, una que se la sabe, que era, era un chiste que hubo de hace muchos años de programadores. Sí. sí. Entonces, bueno, sería interesante, sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que no es tan común. Eh, es raro que se encuentren ese tipo de errores. Más bien, yo lo que haría sería para ese tipo de errores redireccionar menos el 410, que ese es muy importante a nivel, a nivel SEO, que le estás diciendo a, a los navegadores, a los bots, le estás diciendo que esa página ya se ha eliminado definitivamente. Entonces eh, Google, en este, o sea, como ejemplo, lo interpreta así. Es importante.